Buenos días. Me llamo Vanessa Monteagudo y soy una de las personas miembro de la Asociación de Aragón de los que no se rinden. Es una asociación de personas con discapacidad intelectual en la que defendemos nuestros derechos y las otras personas con discapacidad intelectual en Aragón. Y luego os contaremos algo que tiene que ver con este seminario y con nuestra asociación. Gracias por conectaros a este seminario sobre innovación en el empleo. Vamos a empezar el seminario de hoy hablando de tecnología. Creemos que es muy importante que desde las entidades de plena inclusión nos prestéis apoyo y que ese apoyo pueda ser dado por personas, pero también por la tecnología. Quien no ha utilizado Google Maps en la Ciudad Nueva. No deberíamos utilizarlo también las personas con discapacidad intelectual. Puede que necesitemos apoyos para aprender a utilizarlo, pero luego en algunos casos podemos ir por nuestra cuenta. Contamos con Lucía Torres, responsable de empleo de Plena Inclusión Cantabria, y con Cristina Sepúlveda, responsable de Plena Inclusión Extremadura. Ellas nos van a hablar sobre una guía que se ha publicado en Plena Inclusión sobre tecnología centrada en la persona y nos presentarán una infografía y un vídeo sobre esta metodología. Gracias a las dos. Muchas gracias, Vanessa. Muy buenos días a todos. Os voy a compartir una pantalla que va a acompañar mi presentación. Creo que ya la veis, ¿verdad? Bueno, pues lo dicho, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lucía Torre y trabajo apoyando el acceso al empleo de personas con discapacidad en Plena Inclusión Cantabria. Hoy tengo la suerte de poder compartir unos minutos con vosotros para presentar un material que me encanta, y es la guía de tecnología centrada en la persona. Si empezamos por el principio, lo primero será saber qué es la tecnología centrada en la persona. Pues bien, la tecnología centrada en la persona es tecnología diseñada pensando en las necesidades de las personas con discapacidad y de sus apoyos, con la intención de mejorar la calidad de vida y, en este caso, las oportunidades de empleo. Es decir, es promover enfoques de intervención centrados en la persona, incorporando el uso de la tecnología como una alternativa más a la hora de prestar apoyos. Es apoyar con tecnología a las personas teniendo en cuenta qué necesitan. La guía que hoy presentamos explica cómo conocer mejor qué necesitan las personas con discapacidad. Con esa información, cómo elegir la tecnología adecuada. Cómo evaluar lo que estamos haciendo, qué cambios se producen cuando usamos tecnología y unos pocos de resultados que os vamos a adelantar. Para hacer esta guía, hemos analizado el trabajo realizado por muchos compañeros del Movimiento Asociativo de Plena Inclusión en un proyecto piloto. ¿Y qué es un proyecto piloto? Bueno, pues un pilotaje es un proceso de implementación inicial para llevar a la práctica cotidiana, al día a día, metodologías y modelos de apoyo que ya han demostrado que son eficaces en situaciones más chiquititas. Son proyectos a pequeña escala, que decimos, en los que grupos de personas aprenden de forma colectiva a través de la experiencia. De esta manera, hacemos acciones que nos permiten desarrollar un conocimiento para luego poderlo hacer a una mayor escala y poderlo hacer más a lo grande. Son procesos en los que nos guía una persona experta, que nos facilita pues, estrategias, nos facilita guías o nos orienta sobre una propuesta que previamente hemos acordado todos. En este caso, nuestro pilotaje se desarrolló a lo largo del año 2020 y con él, con los procesos de reflexión posteriores y con un montón de entrevistas, hemos podido crear esta guía para que otras entidades puedan desarrollar la tecnología centrada en la persona para el empleo. En la guía, como podréis ver, explicamos las fases del pilotaje y recogemos fichas necesarias
para desarrollar el pilotaje. Así facilitamos su expansión y su implementación. Si entramos un poquito más en materia, no hay duda de que desde nuestro movimiento asociativo hace ya tiempo que hablamos de lo importante que es que las entidades trabajen pensando en lo que necesitan las personas, no en otras cosas y no en la tecnología. Por eso en la guía explicamos cómo utilizar la tecnología para apoyar en el empleo a las personas. Sobre todo, hablamos de cómo detectar necesidades y cómo elegir la tecnología. A la hora de detectar necesidades, en la guía se pueden encontrar formas y herramientas para hacerlo en el empleo con apoyo, en el empleo personalizado y en la planificación centrada en la persona, siempre teniendo en cuenta a la familia como un aliado necesario. En esta parte, además de encontrar herramientas que nos faciliten la detección de las necesidades, podemos encontrar también cómo fue la experiencia de alguna de las entidades que desarrollaron el pilotaje en el año 2020. En el apartado de cómo elegir la tecnología, en base a esas necesidades que ya hemos detectado, la guía nos da estrategias y nos da herramientas para revisar la tecnología que ya puede que esté usando la persona, para involucrar a la persona en el proceso de elegir la tecnología o para involucrar a la familia. Además, también encontramos un apartado con indicaciones para saber qué hacer si la tecnología deja de funcionar o qué hacer si las necesidades cambian. Situación bastante habitual, ante la que tendremos que evaluar y que reevaluar. Sobre estas acciones también tenemos reflexiones y herramientas en la guía. Debemos tener en cuenta que aplicar la tecnología como una herramienta de apoyo más conlleva pues, una serie de cambios que afectan a cómo hacemos las cosas y en el día a día a muchísimos ámbitos de nuestra organización. Ámbitos como la formación de los profesionales, como la comunicación interna o con las familias y con las personas, o la prevención de la desinstitucionalización, que en este sentido destacó por encima de todo cómo cambian las labores de los profesionales. Por ejemplo, se emplea más tiempo en buscar aplicaciones que puedan servir de apoyo y se emplea menos tiempo en el apoyo a la persona, porque ya con esas aplicaciones se está dando un apoyo. Esto es solo una muestra chiquitita de la casuística y de las cosas que podemos encontrar dentro de la guía. Ya terminando mi intervención, sí quería hacer una mención muy especial a los resultados. Estos resultados recogen todas las encuestas y entrevistas que realizamos. ¿Qué resaltamos? Principalmente el que gracias al apoyo con la tecnología las personas con discapacidad ganan en autonomía. Dependen menos de las personas de apoyo y dependen menos de los familiares en actividades que ya realizaban. Pero es que además comienzan a realizar actividades nuevas que antes de tener el apoyo con la tecnología no hacían. Además, en el gráfico que tenéis a la derecha en la pantalla, podemos ver cómo mejora la calidad de vida, cómo mejora en todas las dimensiones, pero sobre todo mejora el desarrollo personal en un 100% y casi en un 70% la autodeterminación, el bienestar emocional y la inclusión social. Y bueno, hasta aquí os puedo contar. Ahora ya solamente me quedaría invitaros a que os descarguéis la guía y que la implementéis y la utilicéis en la medida de lo posible. Muchísimas gracias por la atención y que tengáis un buen día. Gracias a las dos por vuestras palabras y por compartir el trabajo que se está haciendo con este vídeo. Tenemos algunas preguntas de público que os vamos a pasar a continuación. Perdona, Vanessa, antes de las preguntas, vamos a darle paso a Cristina Sepúlveda. Hola, buenos días a todos y a todas. Perdón. Nada, no te preocupes, Vanessa. Yo os voy a compartir una infografía que se hizo durante el pilotaje de este año. Le hicimos varios compañeros en un minigrupo de trabajo. Ya en el chat tenéis el enlace os van a poner el enlace a la infografía para que también podáis descargarla y verla.
No sé si ven mi pantalla. Bueno, si no me decís nada, yo creo que sí que la veis. Bueno, esto es una infografía, esto es un resumen del resumen que ha hecho Lucía tan maravilloso sobre la guía tan extensa que es de tecnología centrada en la persona para el empleo. En esta infografía se representan las cuatro fases principales que tiene la metodología: detección de necesidades, elección de la tecnología, formación en la tecnología que se ha elegido y por último la fase de evaluación. Es una infografía muy visual que explica estas cuatro fases de forma muy, muy visual y muy gráfica, y además no aparece con las exclamaciones las cosas que deberíamos de tener en cuenta para saber si realmente pues bueno, estamos aplicando bien lo que es la metodología. Os animo a que la tengáis también presente junto con la guía, porque os ayudará a entender más sobre la metodología y cómo aplicar la tecnología centrada en la persona, ¿no? Para el empleo. Y ahora también os quería presentar un vídeo que han realizado compañeros que participan en el pilotaje a Prona de Málaga y Alarde de Asturias. Han realizado un vídeo donde se explica pues, muy bien el desarrollo del pilotaje que han tenido en sus localidades y la importancia de la tecnología, tanto para que la persona con discapacidad intelectual adquiera autonomía y también los beneficios que tienen a la hora de buscar empleo y poder desarrollar un empleo de calidad y mantenerlo en el tiempo. Entonces, damos paso al vídeo, que espero que está muy bien, ¿eh? Seguro que os va a gustar mucho. El uso de la tecnología antes no era tan presente como ahora, pero una vez que conocimos el pilotaje de tecnología centrada en la persona, vimos que era una oportunidad para seguir avanzando y seguir conociendo más aplicaciones, y siempre ha sido satisfactorio porque no tiene coste de uso, simplemente usar su propio medio, que todo el mundo tiene smartphone, y ha sido adaptar su vida con la tecnología. En Aprona estamos usando dos aplicaciones que le están ayudando mucho en su día a día, y la aplicación son Mi Meta, que es una aplicación que le ayuda a llegar de un lugar a otro con refuerzos positivos tanto de voz como de imágenes. Para mí me gusta mucho Mi Meta para conseguir mi futuro, para trabajar y ganar mucho dinero. Otra de las aplicaciones que estamos usando es Soy Capaz, en la que la usamos para que los participantes puedan ver videotutoriales de cómo poder hacer una actividad concreta dentro de su puesto de trabajo. El rol del profesional en este caso cambia, ya que aunque perdemos un poco de tiempo a la hora de enseñar a la persona con discapacidad a usar esa aplicación o incluso el smartphone, pues nos libera de tener que estar pendiente o estar físicamente dándole el apoyo directo al participante o a la persona con discapacidad para poder dárselo a otras personas que lo necesitan en ese momento. Me siento más tranquila porque antes ella que no me podía avisar ni dónde estaba, yo no la podía localizar, nada. Y ahora ella me llama o videollamada, que le encanta, y siempre estamos en contacto. Ahora soy independiente y estoy muy contenta. A mí la nueva tecnología me encanta, que puede ser una oportunidad para mi vida. Ahora mismo estoy formándome para trabajar de informático en las empresas de informática. Tenemos una población bastante, sobre todo la más joven, que está muy interesada en, sobre todo en aprender a manejar todo el tema de pues, redes sociales, hace muchos trabajos, tenemos robótica. El tema de las redes sociales sí creo que les abren puertas también a nivel laboral, porque hoy en día hay muchos trabajos que se basan sobre todo en esos temas, el community manager, el ser influencer, que está muy de moda.
Claro que le puede abrir puertas laborales y aunque así no fuera, simplemente por el hecho de aprender, de sentirse bien y de hacer algo que hace pues, mucha gente, pues ya es bastante satisfactorio para él y bueno, para mí como padre. Tenemos esa impresora en 3D, hacemos tazas, por ejemplo, una taza de color naranja, por ejemplo, y me quedó muy chula. Es muy profesional. A mí me encantaría trabajar con empresas de 3D y de informático. Sí, ya lo sé. Ya está, espérate. ¿Dónde se pueden encontrar la app de la que hablaban en el vídeo de Aprona? Para Lucía y Cristina. Pues la app que aparece en el vídeo, que la está desarrollando la entidad de Aprona, todavía no está disponible. Cuando la están probando y demás, y cuando esté disponible será la propia entidad quien le dé la difusión y la presente. Gracias a todos y ahora os dejo con mi compañero Paco Monteagudo. Él también es miembro de la asociación Los que no se rinden. Buenos días y gracias, Vanessa. Y espero que a todos los asistentes os haya resultado interesante la primera intervención. A continuación, vamos a conocer otro de los trabajos que se han hecho en plena inclusión dentro del área de empleo. Todos sabemos que las familias son el principal apoyo de muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Los responsables de empleo de las federaciones de plena inclusión y los responsables de las familias de estas federaciones han estado realizando una guía. Esta guía dan consejos a los servicios de área, de programas de empleo, de entidades de plena inclusión, para que también incorporen a otras formas de trabajar y que se les enfoque dentro de las familias. Para hablar sobre esto, tenemos un vídeo en el que podemos ver a Beatriz Vega, de Plena Inclusión España, y Mónica, colaboradora de Plena Inclusión de España, y Ana Bravo y María Ángeles, son madres de las dos personas con discapacidad intelectual del desarrollo, que ambas con Plena Inclusión España. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Bravo y soy familiar, concretamente madre de una persona, de un joven con discapacidad intelectual. Paso a presentaros a mis compañeras. María Ángeles Sancho también es madre y es hermana de personas con discapacidad intelectual. Beatriz Vega trabaja en el área de familias en la Confederación. Y Mónica Blanco lleva muchos años como profesional en el movimiento asociativo y colabora habitualmente en Plena Inclusión. Así que, pues os dejo con ellas. María Ángeles, importante tener en cuenta las familias cuando se trabaja con las personas con discapacidad. Pues mira, los familiares somos los que más tiempo compartimos con las personas. Las conocemos muy bien y en diferentes ambientes. Además, somos
el principal apoyo que tiene a lo largo de toda la vida y en el día a día. Somos también las principales interesados en que nuestro familiar sea feliz y aumente sus relaciones. Pues a mí, después de escuchar esto, me ocurre algo muy, como muy interesante, ¿no? Y bueno, que el enfoque centrado en familias no es solo un derecho, que lo es, de las familias, sino que además es algo que da un valor añadido a todo el sistema. Por otro lado, pienso que el enfoque centrado en familia no puede entenderse sin el enfoque centrado en persona. Es algo que se conjuga y se complementa, ¿no? Y además, que yo creo que es una pieza del puzzle maravillosa, esa pieza que necesitamos para esa forma de trabajar de forma multidisciplinar, ¿no? Para apoyar de la mejor forma a las personas con discapacidad, claro que sí. Pues Bea, uh-huh. Hemos oído hablar del enfoque centrado en familias, uh-huh. Pero ¿qué crees que es realmente el enfoque centrado en familias? Bueno, tú ya has dicho una parte, ¿no? Que el enfoque centrado en familias se basa en los mismos principios y valores que el enfoque centrado en la persona, ¿no? Y que son complementarios, que el uno no debería existir sin el otro. De hecho, en muchos hospitales en Estados Unidos, por ejemplo, hablan del enfoque centrado en el paciente y su familia, ¿no? El enfoque centrado en familia es una filosofía, es la mirada que tienen que tener los servicios de apoyo a personas con discapacidad y la manera de trabajar con las familias, ¿no? Lo que trata es de ver a todos los miembros de la familia, no solo a la persona con discapacidad, a los padres, madres, hermanos, abuelos, a las personas que hay implicadas, establecer una relación de auténtica colaboración con los profesionales, familias y profesionales. Eso supone no juzgar a las familias ni a los profesionales, basarnos en sus fortalezas, tener una relación de igualdad realmente, y luego partir también de lo que le preocupa y lo que es más importante para las familias. No en el trabajo conjunto, no a partir de lo que es importante para el profesional, sino partir de lo que es importante para las familias. Y es un enfoque muy interesante porque se ha demostrado que las personas, los familiares que están implicados en las tomas de decisiones, se sienten más competentes y se sienten más satisfechos con los resultados que obtienen. Es decir, que cuando las familias tienen un papel protagonista, pues y se involucran, los resultados son mejores. Qué interesante, o sea que cuando las familias, bueno, como todos, ¿no? Hacen suyo el proyecto, como cuando todos nosotros en cualquier entorno hacemos nuestro algo, un proyecto, bueno, cuando lo sentimos como propio, todo va mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. Fijaros, yo por lo que estoy oyendo, me parece que el enfoque centrado en familia es, bueno, más que un cambio de mirada, es el cambio de mirada, ¿no? Es como el hito, es como un antes y un después. Porque además el hecho de que se aprovechen todas esas fortalezas de todos y cada uno de las personas, uh-huh, que están implicadas, el hecho que se comparte ese conocimiento, se construye el conocimiento de forma colaborativa, me parece realmente, bueno, maravilloso. Uh-huh. Pues vamos por la tercera pregunta, que yo creo que nos la van a contestar Bea y Mónica. ¿Eso supone que la familia es la que decide por encima de la persona con discapacidad? Si quieres empiezo yo, Mónica, y luego tú aportas. El enfoque centro en familia, esto es una de las dudas importantes que tiene la gente, ¿no? Y piensa que esto es dar una voz prioritaria a la familia sobre la persona y que va, no elimina la voz de las personas con discapacidad intelectual. El enfoque lo que quiere decir más bien es que casi todas las personas viven con sus familias, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual, y además a todos nos influyen mucho las decisiones de nuestra familia, y lo que pretende es valorar a la persona su contexto, ¿no? El tomar decisiones cuando tienen que ver solo con la persona o cuando tienen que ver con la familia, valorando en qué ambiente vive la persona, qué apoyos naturales puede tener, ¿no? Y cómo le pueden ayudar. Por ejemplo, cuando una persona va a trabajar en empleo y le ponen un horario,
y a lo mejor tiene que trasladarse, pues a lo mejor tenemos que tener en cuenta la familia y ver si es posible, porque van a ser las personas que le acompañen. No sé, Mónica, si tú quieres completar algo de lo que he dicho. Y bueno, poco más que añadir, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dices, y sobre todo porque la familia es el principal apoyo de la persona para tomar decisiones en su vida, y en concreto ahora en el área de empleo, ¿no? En la parte de la vida que toca a lo laboral y a lo formativo. Y sobre todo también es importante porque la familia comparte una serie de creencias y valores que tiene la persona, y si no conocemos y no contamos con ello, no vamos a apoyar a la persona en su totalidad. Y sobre todo también contar con saber cuál es la situación de la familia, los recursos que tiene, el capital social que nos puede aportar para la persona. O sea, es imprescindible ir de la mano con la familia y colaborar con ella. No se trata, el papel protagonista siempre lo va a tener la persona, pero los que mejor lo conocen son sus familiares. Bueno, entonces veo que lejos de que las decisiones de las personas, que son realmente el centro, ¿no?, de lo que nos ocupa, estén comprometidas, se ven reenriquecidas. Con lo cual, creo que una vez más se pone de manifiesto que todos salimos ganando. Genial. Pues vamos, si os parece, por la cuarta, que nos la va a contestar María Ángeles. Y María Ángeles, ¿podrías decirnos algunas claves para incorporar el enfoque centrado en familia en los servicios y apoyos en el empleo? Pues mirad, importantísimo. Cada familia es única y diferente, y hay que centrarse en sus capacidades y en sus fortalezas. Tenéis que evitar juicios y prejuicios, ¿vale? Importante acompañarnos en nuestros miedos. La relación de colaboración entre profesional y familia tiene que ser auténtica y entre las dos partes, ¿vale? Escuchar a los familiares. Otra cosa importante es dar información por adelantado. Pero que esa relación sea suficiente y adecuada a la realidad de cada familia, ¿vale? Ya que si informamos e involucramos a los familiares, vamos a aumentar su compromiso. Y luego es importante también aprovechar experiencias y los recursos que tiene cada familia. Estupendo, pues entonces, lejos de lo que a veces se piensa que familias podemos resultar una amenaza, parece seguro, según estos planteamientos que estamos viendo, las familias somos algo a poner en valor, ¿no? A saber, un poco utilizar, entre comillas, como recurso muy valioso. Pues ya vamos a por la última pregunta, que es para Mónica. Mónica, ¿hay algún documento que recoja estas propuestas y cómo trabajar en los servicios de empleo con las familias? Pues sí, en estos últimos meses, bueno, un año, hemos estado elaborando diferentes documentos junto con el trabajo de la red de empleo y la red de familia de todas las federaciones a nivel estatal, y hemos elaborado 4 infografías en las que se habla de las ideas para los servicios de empleo, para introducir el enfoque centrado en la familia, las habilidades y destrezas que tienen que tener los profesionales, las claves para introducir ese enfoque que María Ángeles nos ha adelantado un montón. Bueno, pues un poco el camino a seguir para poder introducir el enfoque centrado en la familia desde los servicios de empleo, y apuntando, como siempre, como hemos dicho antes, en el que la persona es la que decide sobre su vida, pero la familia le acompaña en ese proceso, y que la importancia está en la colaboración de las familias y los profesionales para poder ir de la mano acompañando a la persona en su plan de vida, en su plan de empleo en este caso.
Y un poco también se destaca la importancia de la necesidad de los servicios de familia, que no en todas las entidades se dispone de ello, ¿no? O un área de familia, que los servicios de empleo no son expertos en familia y también necesitan ser acompañados por compañeros profesionales, ¿no? Y cómo trabajar en equipo pues ambos servicios para poder acompañar a la persona. Sí, la verdad es que un gran documento, detrás hay un montón de trabajo y el esfuerzo de muchas personas. Yo creo que cerrando un poco ya el planteamiento, creo que el enfoque centrado en familia es una oportunidad, es una gran oportunidad para el proceso de transformación en el que nos encontramos. Y tenemos que realizar todos un gran esfuerzo para que eso, desde el punto de vista multidisciplinar, esté en el ADN de las entidades y que todos los agentes participantes respiren este enfoque. Pues, compañeras, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro, habéis sido muy, muy, muy directas, con un lenguaje creo que sencillo, que es lo que necesitamos, ¿no? Que se difunda y que se conozca. Muchas gracias. Esperamos que os haya resultado interesante este vídeo, que os tenéis que leer esta guía que os acabamos de presentar. Lamentamos mucho que esta ocasión no podamos pasar preguntas de los asistentes porque los protagonistas del vídeo no podían acompañarnos esta mañana. Os dejo de nuevo con Vanessa. Gracias, Paco. Al principio del seminario os decía que la asociación Los que no se rinden tiene relación con uno de los proyectos que se van a presentar en este seminario. Bueno, pues el proyecto era el que voy a presentar a continuación. Es el proyecto de emprendimiento con apoyo. Este proyecto se está realizando con Plena Inclusión desde el año 2019 y en él se apoya a personas con discapacidad que piensan que podrían montar algún tipo de negocio en solitario. En nuestro caso, desde la asociación, estamos empezando a tener ingresos por las charlas de sensibilización que damos en centros educativos y nos están ayudando desde este proyecto de emprendimiento con apoyo. A ver, este programa es, vamos a institutos o colegios a dar clases de emprendimiento con gente con discapacidad intelectual y lo vamos comentando a los chavales. El año pasado estuve yo en 3 ocasiones y este año se vuelve a empezar y ahora vamos a empezar también con otra entidad que se llama DEFA, ¿vale? Que es Disminuidos Físicos de Aragón, y con esto nos estamos llevando a alguna asociación también. Para conocer con más detalles en qué consiste, hoy contamos con José Tescalada, consultor experto en emprendimiento y colaborador de Plena Inclusión. Tamara Viñoli, responsable del proyecto de emprendimiento con apoyo en Plena Inclusión Canarias. María Luisa Arenas, técnica de apoyo laboral de ACNAVI Autismo Vizcaya. Y Gabriel Sánchez, responsable de empleo de Plena Inclusión Aragón. Mi compañero Paco os va a hacer unas preguntas. Pregunta para Josete. ¿Cuáles son las características que defienden al proyecto de emprendimiento con apoyo? Pues muchísimas gracias, Vanessa, por la introducción y muchas gracias, Paco, por la pregunta.
En realidad está muy centrado y muy alineado con todo lo que hemos escuchado hoy en el seminario. Os voy a contar un poquito y vais a ver que es básicamente estamos haciendo las cosas en plena como muy alineados, ¿no? Todo muy, muy en el mismo sentido. Por un lado, yo creo que el propósito de este proyecto, que lo hemos definido como facilitar el emprendimiento de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, de forma que ellas logren su autonomía económica y su autorrealización. Entonces, si os fijáis, tenemos como un foco puesto en la autorrealización, que la gente haga lo que le gusta hacer, y un foco puesto en la autonomía económica, igual que toda la parte esta de empleo en la que estamos, ¿no? Contribuimos facilitando el que personas con discapacidad intelectual emprendan. Y el impacto que queremos conseguir es que sean personas con autorrealización y con autonomía económica. Y tenemos muy claro a quién nos dirigimos, que es exclusivamente a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Por otro lado, creo que otras características que definen un poco este proyecto es la visión. La visión que tenemos es, por un lado, que tenemos el foco puesto en las capacidades en lugar de ponerlo en las discapacidades. Estamos convencidísimas, y lo hemos descubierto y lo hemos visto claro, que todas las personas con discapacidad intelectual tienen capacidades, talentos, habilidades, destrezas, exactamente igual que todo el resto de las personas. Entonces es una característica central. Nos fijamos en las capacidades que tiene la persona y no atendemos tanto a las discapacidades. Por otro lado, creemos que la autorrealización es un derecho. Por otro lado, creemos que con apoyos las cosas son mucho más fáciles de hacer. Y por otro lado, creemos más en el emprendimiento colectivo que en el emprendimiento individual. Otra característica fundamental es la metodología que usamos. Y la metodología se basa en apoyar. Y esto tiene como cuatro elementos fundamentales. Por un lado, como ya ha comentado antes Lucía, trabajamos con una idea de pilotaje. Es decir, que nuestra idea fundamental es aprender a hacer esto. Queremos aprender a cómo acompañar a personas con discapacidad intelectual a montar sus negocios. Por otro lado, trabajamos con una cosa que llamamos como escalas de sistema. Es una palabra así un poco rara, que lo que viene a decir es que trabajamos con las diferentes partes que forman parte de esto. Que tenemos, por un lado, al emprendedor o la emprendedora, por otro lado, a sus apoyos, por otro lado, a su familia y, por otro lado, a la entidad a la que pertenecen dentro del grupo de clientes. Entonces, trabajamos con todas ellas, con unas cosas que se llaman como visiones sistémicas, digamos, y trabajamos con ellas apoyando en cada uno de esos niveles. Por otro lado, está como una metodología que usamos, en la que unimos, por un lado, mucha tecnología de emprendimiento y, por otro lado, tecnología de desarrollo de personas. Y esas dos cosas las juntamos y obtenemos esto, junto con toda la visión de plena, de calidad de vida, el enfoque centrado en la persona y las familias, como ya se han comentado, etc. Por otro lado, lo que hacemos es que aprendemos mientras hacemos. Entonces, somos un grupo de personas que estamos experimentando todo el rato cómo montar negocios y con eso estamos aprendiendo. Por un lado, hacemos formaciones y por otro lado, simplemente acompañamos. Como os decía antes, las personas que emprenden les acompañamos a montar su negocio, acompañamos a las personas de apoyo a aprender a acompañar negocios, acompañamos a las familias a entender que es bueno que sus hijos emprendan y ayudarles con las dificultades que tengan y, por otro lado, acompañamos a las entidades a todos los cambios que tienen que hacer para que esto sea posible. Y luego tenemos una patita que también es como difundir un poco lo que hacemos, ¿no? Con el único objetivo de que cada vez más personas con discapacidad intelectual se den cuenta de que para ellas emprender es una opción como cualquier otra a la hora de pensar en su empleo. No es que queramos que todo el mundo emprenda, y muchísimo menos, sino que queremos que todas las personas con discapacidad intelectual, cuando piensan en cómo ganarse la vida, piensen en el emprendimiento como una opción más. Igual que piensan en trabajar por cuenta ajena, que puedan pensar en montar algo propio. Y el que quiera que lo monten. Esto es lo único que pretendemos con la idea de difusión. Y yo creo que la última característica sí que me parece que sería interesante reseñar con este ratito que tengo es el equipo que estamos aquí. Que somos, por un lado, personas del equipo de plena, de muchas partes, de diferentes comunidades, muchas las vais a conocer ahora en un ratito, que son personas que tienen un gran conocimiento, mucha experiencia en acompañar personas con discapacidad intelectual y mejorar su calidad de vida y que tienen bastante experiencia o mucha experiencia en acompañar en el empleo.
Luego el equipo está formado también por las propias personas con discapacidad intelectual que quieren aprender y que es con quienes jugamos. Y luego estoy yo, que simplemente tengo como expertise, tengo una experiencia en acompañar emprendimiento y el desarrollo de organizaciones y de proyectos. Y trabajo mucho desarrollando personas. Entonces, todo eso junto, lo que hacemos es un equipo en el que podemos atender a todas las cosas que tiene el proyecto. No sé, Paco, si respondo bien a tu pregunta. Gracias, Josete. Ahora tenemos una pregunta para Fran Medina. Desde vuestra experiencia, ¿cuáles han sido los cambios más importantes que se han representado de las personas que habéis apoyado en este proyecto, este emprendimiento? Hola, buenos días. Muchas gracias por la pregunta y por invitarnos a participar. Lamentablemente, la persona que está dando apoyos y desarrollando esta experiencia de emprendimiento aquí en Canarias, nuestra compañera Tamara, que hoy no ha podido acompañarnos, así que me ha tocado a mí contarles un poquito lo que ella misma me cuenta y también lo que ella ha trasladado en un trabajo de fin de máster que se llama Vivir, Soñar y Avanzar, que ha hecho con la dirección de Miguel Ángel Verdugo, ¿no? Que creo que también es interesante. Cuando nos plantearon esta pregunta, lo primero que nos vino a la cabeza fue pensar en la canción esa del trabajo de Rafael, de 1967, que la estribillo ahí, la letra de la canción es un poquito complicada, pero la verdad que la última parte del estribillo está simpática, porque dice: vale más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. Y yo creo que eso es lo que hemos intentado, o lo que hemos vivido nosotros acompañando a personas en este proceso de emprendimiento, ¿no? Comentarles que hemos acompañado a dos personas en concreto. A una la llevamos intentando apoyar y apoyándola, yo creo que Gustavo, desde el año 18, con lo cual tenemos un recorrido ahí bastante grande. Y otra persona que hemos empezado más recientemente y que además nos ha pillado el COVID ahí por el medio, y todos sabemos lo que implica, ¿no? Las dificultades que nos ha llevado. Sí, es verdad que pensando en Gustavo, en esa primera persona con la que empezamos a trabajar y a dar apoyo, nos viene a la cabeza la idea que hay sobre el empleo desde el punto de vista de la antropología, ¿no? Que dice que el empleo propicia la realización personal, constituye centro y el fundamento del vínculo social por el medio del cual las personas se relacionan con su entorno y los demás, ¿no? Es una definición que nos ofrece MEDA en 2009. Ponemos esta definición porque nuestro amigo, nuestro compañero, la persona que apoyamos, Gustavo, él mismo nos traslada como el primer impacto que tuvo este proyecto en él fue el lograr un reconocimiento social, ¿no? Gustavo pasó a ser una persona que era reconocida en el entorno en el que vivía, además con una actividad que realiza, que es muy interesante. Gustavo se dedica a hacer ilustraciones, ¿no? en distintos ámbitos, y claro, ese reconocimiento hizo que tuviese un impacto muy fuerte en toda su calidad de vida, en todos los aspectos de su calidad de vida. Ayudó a que se moviera en otros entornos, le llevó a relacionarse mejor con su familia, con las personas de su comunidad, con sus vecinos, con sus conocidos, y desde luego a fomentar su autoestima y su bienestar personal en general, ¿no? Al final, también estamos de acuerdo con eso que nos dice Mann, ¿no? Que dentro de los principios subyacentes del trabajo tiene un significado en nuestra vida concreto, ¿no? Esa primera experiencia con Gustavo, que ha sido muy, muy interesante, Gustavo ahora mismo está desarrollando su proyecto de emprendimiento y está obteniendo ingresos por él. Hemos iniciado también un proceso de acompañamiento con otra persona, ¿no? Y está siendo muy diferente. Muy diferente porque esta persona no tenía tan clara cuáles eran sus intereses, a qué se quería dedicar en concreto, qué inquietudes tenía, y bueno, en concreto tenía muchas inquietudes. Entonces, lo que está siendo necesario es acompañarlo, en profundizar en esas inquietudes que tiene, para tratar de averiguar o de descubrir, ¿no? qué cuestiones son las que en donde puede emprender, ¿no? Esto al final se está convirtiendo en una oportunidad de conocimiento práctico de la propia persona y también para nosotros, ¿eh? Como organización, con las distintas herramientas que se nos han propuesto desde el pilotaje de emprendimiento, estamos teniendo una oportunidad de conocer de una manera, de conocernos, ¿no? De conocerse esta persona también,
de una manera más profunda, extensa, distintas cuestiones de su funcionamiento personal. Y trasladarlo no solo desde la parte del emprendimiento, es decir, todo lo que está aprendiendo esta persona no solo lo está enfocando al emprendimiento, sino también a otras dimensiones de su vida. Yo creo que eso que también es algo muy importante e interesante que está ocurriendo en el pilotaje de emprendimiento, ¿no? En la fase de conocimiento, además, estamos viendo cómo se amplían los mundos, ¿no? Los contactos, los entornos, las personas con las que se relacionan. Y esto realmente está siendo muy enriquecedor para todo el mundo, ¿no? Al final, si pensamos un poquito ahí de una manera más sesuda, estamos viendo cómo los cambios en las personas, cuando se incorporan a este proceso de acompañamiento, de apoyo del emprendimiento, nos encontramos con los tres irrenunciables del sistema de atención a las personas, ¿no? Que se propone desde Plena. Primero, los roles de ciudadanía plena, ¿no? La persona se siente más valorada y además conecta con su entorno, ¿no? Por el acompañamiento que se hace en el emprendimiento. Los apoyos se hacen más personalizados y ajustando estos apoyos para que las personas entiendan y participen en todo el proceso, ¿no? De diseño de la experiencia de emprendimiento. Y al final buscamos también tener oportunidades en el entorno, ¿no? Buscando aprovecharnos de todas las oportunidades que se dan alrededor de esta persona, ¿no? Estamos viendo cómo además aparecen oportunidades increíbles para que las personas conecten con su comunidad, se sientan valorados y además participen como uno más, ¿no? Cuando les preguntamos a las personas que han participado con nosotros y que están participando en el proyecto de emprendimiento, pues nos dicen frases como puedo conseguir lo que me proponga, ¿no? Después de trabajar en este proyecto. Nos dicen también que les ha gustado y que valoran no solamente el haber encontrado una vocación y desarrollarlo, sino también están disfrutando mucho de todo el proceso, ¿no? De contar con un grupo de personas que ahora mismo de manera online pues les ayudan a saber más sobre sí mismos y qué cosas necesitan para aprender, ¿no? También se alegran de tener las ideas más claras y estar más enfocados a en qué y cómo pueden emprender, ¿no? Y le disfrutan mucho también de los momentos que están compartiendo con los compañeros de esa red que nos ha comentado Josete, ¿no? Ese grupo que está tratando de aprender en todo este recorrido. Bueno, también como nos dicen que están descubriéndose a sí mismos, que están descubriendo que son capaces de conseguir cosas con esfuerzo, empeño, constancia. Aprenden también a tener confianza en sí mismos y a estar más seguros, ¿no? A tener un poquito de paciencia, porque ya hemos visto que esto del emprendimiento es algo que tenemos que tomarnos con paciencia, a evaluarse, a reconocer cuando las cosas las hacen bien y cuando tienen que mejorar en esas cosas. Y sobre todo muchos nos están diciendo, o nos dicen con mucha frecuencia, ¿no? que todo esto que están aprendiendo, todo este recorrido, este crecimiento que están teniendo en el proceso de emprendimiento, les está ayudando en su vida en general, ¿sí? Que está siendo además algo, una experiencia crítica consigo mismo, ¿no? Que les está suponiendo un gran impacto. Pues no sé, pues eso es un poco lo que nos trasladaban. Yo también, así, desde mi punto de vista como organización realmente, como Plena Inclusión Canarias, después de toda esta experiencia que estamos teniendo, pues que cada vez tenemos más claro eso de que todas las personas tienen algo que ofrecer, y una de las formas en las que las personas con discapacidad pueden obtener empleo es ofrecer lo mejor de sí mismo, ¿no? Y tener una relación laboral basada en eso. En esos talentos, ponerlos en marcha y tener una remuneración por aquello que realmente les gusta hacer y que además hacen muy bien, ¿no? Y esa es un poco nuestra experiencia. Muchas gracias. De parte de la asociación, de los que nos rinden, queremos daros las gracias en primer lugar por poder participar, sabiendo la situación que estáis teniendo ahora en Canarias. Desde aquí os damos mucho ánimo y mucha fuerza para vosotros y que a ver si podéis salir adelante de esta situación, ¿vale? Gracias, Fran. María Luisa, desde vuestra experiencia, ¿cuáles han sido los cambios más importantes que han experimentado las familias de vuestra entidad por el hecho de incorporar el emprendimiento con apoyo, una opción laboral para las personas con discapacidad que apoyáis?
Hola, buenas. Muchas gracias por darme también cabida en este seminario. Pues lo primero comentar que bueno, yo trabajo en AMNAVI, en la Asociación de Autismo Vizcaya, y es una asociación de familias, ¿no? De familias y de personas. Entonces, todas las cosas que hacemos o que desde los profesionales podemos empezar a trasladar, nos interesa mucho que lo hagamos de mano de las familias, es muy importante. Y recogiendo un poco las palabras que comentaba María Ángeles, que la verdad es que lo ha dejado bastante claro, ha dicho unas cosas que he recogido que me parece importante destacar, ¿no? Que las familias son las que conocen muy bien a las personas, que son las que viven día a día y a lo largo de la vida y son sus apoyos, ¿no? Y que el único interés que tienen las familias es que sus hijos y sus hijas sean felices. Entonces, recogiendo estas palabras que me parecen clarísimas, nosotros dentro de la asociación lo que siempre hemos propuesto es, desde el año 2000, más o menos 2010, teníamos desarrollando un programa de empleo con apoyo, ofertar posibilidades, oportunidades laborales a las personas. Y a lo largo de estos años vemos que no todas las personas tienen por qué tener un trabajo o una oportunidad laboral por cuenta ajena, es decir, que les contraten en otras empresas, ¿no? Y sí que nos parecía importante poder ofrecer otro tipo de oportunidades. Uno, porque las propias personas los habéis podido demandar. Nos habéis dicho que no todas las personas queréis trabajar en empresas por cuenta ajena, contratadas por otras empresas. Y por otro lado, porque existe también por parte de las familias esa necesidad o esa demanda de que las personas, de que sus hijos o sus hijas puedan tener pues otro tipo de oportunidades laborales. Entonces, descubrimos que el emprendimiento es una de las opciones laborales para todas las personas. Y decidimos, ¿por qué no?, poder ofertar esta opción laboral también a las personas con las que trabajamos. Porque creo que, puesto que es una opción que está en la sociedad, debería ser también una opción para todas las personas, es de derecho. Entonces, empezamos un poquito a trabajar con algunas de las personas que tenemos en la asociación y empezamos a ver un poco qué se puede hacer. Claro, en este trabajo, tal y como comentaban antes los compañeros anteriores, esto no es un trabajo de solo las personas con discapacidad, no es un trabajo solo de los profesionales, no es un trabajo solo de las familias, es un trabajo en el que tenemos que participar todas las personas que podamos apoyar. Y como bien ha dicho Josete, en el equipo de emprendimiento con apoyo, pues formamos parte de diferentes patitas, que cada uno tenemos nuestra función y que cada uno tenemos que saber muy bien lo que tenemos que hacer. Entonces, en este proceso fue importantísimo que las familias de la asociación tuvieran claro que este proyecto pues es un proyecto más, es una oportunidad más para sus hijos y sus hijas y por lo tanto pues se debería de apoyar. En nuestro caso empezamos un poco el proyecto desde las propias personas y lo presentamos un poquito a la dirección. La dirección y dentro de lo que es la organización se considera que es un objetivo interesante a trabajar, por lo tanto tenemos el apoyo de la dirección y a partir de ahí empezamos a arrancar. Y luego la patita de la familia, pues es muy importante que estén ahí, porque si la familia no nos apoya, muchas veces no podemos apoyar tampoco en los proyectos de las personas. Entonces, en nuestro caso, el apoyo de las familias ha sido importante, que las familias cada vez tengan más interés y más motivación porque se pueda seguir ofreciendo oportunidades de emprendimiento para las personas. Y sin las familias también tendríamos que decir que es muy complicado pues, hacer avanzar pues, los proyectos, ¿no? Entonces, es cierto que dentro de las familias se nos plantean muchas dudas, muchos miedos, ¿no? Y también creo que lo ha comentado anteriormente María Ángeles, que hay que tener en cuenta los miedos de las familias. Y sí que es verdad que existen muchos miedos de cómo vamos a hacer este proyecto, qué situación económica, ¿no?, tenemos de partida para poder empezar, por dónde podemos, dónde le vamos a poder apoyar, qué pasa si fracasa el proyecto. Estos miedos están ahí y son los miedos lógicos que yo creo que me aventuro un poco y no sé, José, te me corriges, igual son los miedos que todas las personas cuando emprenden se pueden plantear, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que esos miedos están ahí,
Pero sí también destacaría, que lo ha comentado anteriormente María Ángeles, que la idea es conseguir que las personas sean felices. Y entonces, como ha dicho Josete, tenemos que aprovechar las ilusiones, las ganas, lo que los intereses, lo que las cosas que a las personas les pueden interesar en ese momento, ¿no? Entonces, en nuestro caso, las familias son un pilar muy importante, tienen que venir de la mano. Lo que os decía, los profesionales solos no podemos hacer gran cosa sin el acompañamiento de las familias y, por supuesto, sin las personas con las que apoyamos, ¿verdad? Entonces, en el caso de emprendimiento con apoyo, como en otros proyectos, como puede ser cualquier oportunidad laboral, las familias son un pilar muy, muy importante. En nuestro caso, pues bueno, pues vamos poco a poco, tampoco es un proyecto que tampoco es, acabamos casi de empezar, estamos en pañales, por lo tanto es algo que a futuro tiene una buena proyección y creo que el apoyo de las familias pues tiene que ir también de la mano, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que tenemos que ir haciendo. Entonces vamos poco a poco, pero bueno, vamos, que es lo importante. Y esto es lo que os puedo contar. Gracias, María Luisa. Ahora tenemos una pregunta para Gabriel, que vamos a contestar entre los dos, Gabriel y yo. ¿Cuáles son las perspectivas del futuro para el trabajo que estamos realizando desde la Asociación de los que no se rinden? Bueno, si empieza tú, yo creo. Bueno, pues, a ver, nuestra idea es que vamos a estar reunidos mano a mano entre Pela Inclusión Aragón y la Asociación de los que no se rinden. Ellos llevan más experiencia que nosotros, pero esto es la primera vez que vamos a emprender estas cosas. Entonces, claro, pues yo creo que Gabriel y yo nos vamos a entender y nos vamos a llevar de maravilla, y no solamente con él, sino con la responsable que lleve la faceta de empleo. Y esperemos que de aquí más adelante podamos abrir más cavidad, por ejemplo, a entidades como la CERMI o las empresas que no solamente estemos basadas en centros especiales de empleo, sino en empresas totalmente ordinarias, que por ejemplo tenemos una compañera aquí que está trabajando en plena inclusión, de la recepcionista, y porque no puede ser una persona que esté trabajando en la alcaldía, por ejemplo, o en algo en televisión o cualquier medio de comunicación que sea correspondiente a que esa persona con discapacidad pueda estar trabajando tranquilamente como una persona más. Bueno, ¿tú qué opinas ahora? Bueno, yo también decir un poco que tienen muchos frentes lo que es la asociación Los que no se rinden. No solo es el frente ahora de emprendimiento, que es como se han comentado, que lo que están haciendo ahora es intentar localizar colegios, institutos y poder dar una sensibilización sobre discapacidad a los alumnos y a las alumnas, pues bueno, a cambio de una retribución económica que les ayude a crecer, sino... Bueno, nosotros como Plena Inclusión sí que estamos como apoyo, pero yo creo que la idea también es que la asociación Los que no se rinden empiecen a gestionar acciones como cualquier otra asociación de manera autónoma. Es decir, pues que hagan cursos de gestión económica, cursos de gestión de asociacionismo, cursos de gestión de petición de subvenciones. Yo creo que nosotros, pues por supuesto que como Plena estamos allí de apoyo, pero ahora yo creo que es también momento de que os forméis, y de que antes que empezar a ponerlo todo sobre la mesa, tengáis una formación sobre, pues sobre todo eso, gestión de asociacionismo. Yo creo que alguien ayude o enseñe con el tema de las cuentas, a manejar las cuentas, a manejar el dinero. Y yo creo que eso también es importante, porque hasta ahora sí que han ido muy de la mano de Plena Inclusión Aragón, y yo creo que ahora sí que es momento de empezar a formarse para pues para... Bueno, también hay que decir que claro, que llevamos muy poco tiempo, llevamos 7 años que esta asociación en funcionamiento. Entonces claro, en 7 años hemos ido a nivel de pañales, realmente, entre comillas, para que me entendáis. Esto es como si fuese un hijo, ¿vale? Un hijo, pero que lo queremos entre todos. Antes hemos estado 42 personas, ahora vamos a empezar con más gente, y queremos, como ha dicho Andrés Gabriel, que queremos captar socios
para que se apunten dentro de la asociación Los que no se rinden. Y bueno, esperemos que la gente con esta idea chip que tengáis más o menos, o una pequeña idea vaga, podéis ser de nosotros, estéis dispuestos a colaborar con nosotros mutuamente y nosotros colaboraremos donde vosotros nos digáis. Tenemos vuestra entera disposición. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Tenemos algunas preguntas del público que os vamos a pasar a continuación. Hay una pregunta para Josete. ¿Qué tipos de negocios emprenden? Te diría que de cualquier cosa. Lo importante para nosotras no es el tipo de negocio, sino lo importante es que sea lo que la persona quiere hacer. Absolutamente lo que ha contado Piti antes. En ENCA dedicamos mucho, mucho, mucho tiempo a descubrir qué es lo que de verdad le apasiona a la persona, qué es lo que de verdad se le da bien y qué es aquello con lo que puede ser muy feliz ganando dinero. Y entonces no nos centramos tanto en el tipo. De todo más te puedo decir que hay temas de diseño de moda, hay temas de ilustración, como comentaba antes Fran, hay gente que presta servicios a otras personas con temas de ayuda y apoyos. Estáis vosotras y vosotros que hacéis las formaciones. Hay gente que está con ideas más de tecnología. Te diría que no tenemos como un tipo de proyecto en concreto que queremos apoyar. Es lo que la gente quiere. Todo es posible si la gente lo quiere. Otra pregunta para Josete. Valoro mucho vuestro trabajo y me encantan los ejemplos reales que se están mostrando, pero me gustaría saber cómo poder apoyar a las personas que viven en un entorno rural con muy pocas oportunidades de empleo. Muchas gracias. Es súper interesante la pregunta. Yo creo que mucho del trabajo que se hace hoy en día no requiere estar físicamente en un espacio concreto, ¿no? O sea, te puedo decir, por ejemplo, por mencionar el proyecto que ha contado Fran, el de Gustavo. Gustavo podría hacer su trabajo en un entorno rural sin ninguna dificultad. Quiero decir, de hecho, sus clientes, muchos no están físicamente ni en su ciudad, ni siquiera en su isla, y en Canarias. Con lo cual, yo creo que las posibilidades son las mismas. Y afortunadamente hoy en día también con la tecnología, como hoy mismo estamos usando el Zoom para comunicarnos gente de un montón de lugares distintos, por Zoom se puede hacer un acompañamiento maravilloso desde ENCA a esas personas que están en entornos rurales. Y yo soy un fiel convencido de que los entornos rurales, yo vivo en un entorno rural, las oportunidades están, existen, claro que se puede. Otra pregunta para Josete. ¿Cómo se puede empezar un proyecto de emprendimiento si no contamos con financiación o la familia no puede apoyar económicamente? Esto es una mezcla de otro de los grandes mitos sobre el emprendimiento, ¿no? Que hace falta dinero para montar algo. Yo te diría que de los proyectos que hasta ahora están funcionando o medio funcionando desde ENCA, ninguno ha necesitado inversión. Ninguno. Lo único que ha necesitado es, mientras el proyecto arranca, cómo puedo vivir, digamos, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos más cosas con las que estamos aprendiendo mucho, y temas con el tema de los apoyos que se reciben desde el Estado, cómo mantenerlos y cosas de este estilo. Pero es un mito pensar que hace falta dinero para emprender. Sí, muchas veces no hace falta dinero para emprender. Otras veces sí, ¿eh? Depende mucho del tipo de negocio que tengáis. Y yo soy un fiel convencido de que si tienes una buena idea de negocio y tienes un buen equipo que lo saque adelante, es decir, que de verdad eso va a funcionar, conseguir dinero no es difícil. ¿Sí? Lo que es difícil, es mucho más difícil, de verdad encontrar lo que te apasiona y ser capaz con eso de articular un negocio y sacarlo adelante. El dinero es... Te diría que no es de lo más importante, por lo menos yo creo en eso, y en ENCA nos hemos dado cuenta de que no tenemos ningún proyecto que esté paralizado por falta de recursos o de financiación. Si veis a Piti hace así como diciendo, no, es así. Nuestra experiencia es esta. El dinero es muchas veces más una excusa que una necesidad. Pero es nuestra experiencia y, por supuesto, sí, hay proyectos que requieren de dinero. Pero cuando hay un buen proyecto que requiere dinero, hay alguien que está dispuesto. Eso es lo que creo.
Pregunta para Carmen. ¿Cómo arrancan esos emprendimientos? ¿Cómo se montaría y cómo se iniciaría? Para Carmen. Es de Carmen, perdona. Que es de Carmen, sí. ¿Cómo se arrancan esos? ¿Te importa repetírmela, Paco, porfa? Sí, ¿cómo arrancan esos emprendimientos y cómo se notaría, se montaría el, y cómo se iniciaría el proyecto? El proyecto que tú has llevado y todo lo demás, ¿cómo se iniciaría ese proyecto? Creo que no he entendido súper bien la pregunta, no sé si me podéis ayudar a entenderla. Sí, ¿cómo arrancan esos emprendimientos? ¿Cómo se montaría esa iniciativa? A ver, Carmen, si te puedo contestar, si no me pones por aquí en el chat que no te he contestado bien y me aclaras lo que no haya pillado bien, ¿vale? Nosotros tenemos lo que llamamos la escalera, ¿sí?, del emprendimiento, que son como unas fases por las que creemos que un proceso de emprendimiento debe atravesar, ¿vale? Entonces, primero empezamos con que la persona genere bien su idea y tener claro quién es. Trabajamos mucho en entender bien a la persona, todos los supertalentos que tiene y también todas las cosas donde se siente un poco menos capaz y hay que echarle más manilla. Montamos todo el sistema de apoyos, se lanza el proyecto, los proyectos normalmente los lanzamos muy despacio, en la misma idea que contaba antes Lucía, que hacemos siempre en los temas de pilotaje, que es siempre versiones muy pequeñitas y luego vamos incrementando. Así es como lanzamos los proyectos. Normalmente la persona con discapacidad intelectual dice que quiere emprender, se lo comunica a su referente de apoyo, esto es lo que suele ocurrir normalmente, este referente de apoyo normalmente contacta con el equipo de ENCA, normalmente Silvia, que está como la responsable dentro de Plena de este proyecto, y normalmente lo que hace es que se une al equipo y a partir de ahí empezamos a trabajar juntas, el equipo que os ha contado antes Piti que trabajamos y esta persona que se incorpora. No sé si te estoy respondiendo muy bien a la pregunta, la verdad, ¿eh, Carmen? Si eso me puedes poner en el chat, lo que no he sido capaz de responderte como suficientemente claro. Igual, Piti, que pones caras, me puedes ayudar, ¿eh?, si se te ocurre. No, yo creo que el inicio está en la idea, ¿no? O sea, en la idea que tiene la persona y las ganas que pueda tener. Y luego a partir de ahí, pues yo creo que como cualquier otro proyecto, ¿no? O sea, una vez que tienes la idea y tienes las ganas, buscar los apoyos necesarios, en este caso, pues como ha comentado Josete, a través de Silvia y luego, bueno, pues en nuestro caso, pues en el equipo en el que estamos, se participa y poco a poco vamos gestionando o creando un poco la idea y vamos avanzando, ¿no? Y luego pues va saliendo lo que va saliendo, es decir, que esto ya lleva su caminito y como dice Josete, hay una escalera y unos pasitos que vamos a ir siguiendo, ¿no? Sin más, nada más. Hay una pregunta para Josete. Pues esta es una pregunta cosecha mía, ¿vale? La pregunta es, si tú, por ejemplo, quieres emprender unas cosas y tus padres o cualquier institución te dicen que no eres capaz de montarlo, ¿vosotros apoyaréis a esas personas que quieren emprender? ¿O dijéis, ahora, no me iréis a contaros otra historia a otra parte? ¿O cómo intentaréis vosotros hacer ese emprendimiento así como así? Te respondo, Paco, y luego, Carmen, te he visto en el chat que me has aclarado bien lo que quieres que te cuente. Respondo a Paco y luego te respondo a ti, Carmen. A ver, Paco, yo creo que en general, pero ahí a veces dicen también Piti o Fran o Silvia mismamente, ¿no? Yo creo que claramente es un poco lo que planteaban antes Beatriz y tal con el tema de el enfoque centrado en la persona y en las familias, ¿no? Es decir, no soy ningún experto en este tema, evidentemente, y puedo meter la pata, pero desde luego sí, mi opinión claramente es la opinión que prevalece, es la del emprendedor o la emprendedora. Si tu familia cree que no eres capaz, igual es tu familia la que se tiene que revisar sus creencias. Esto es un poco lo que opinamos desde ENCA en general, ¿sí? Ahora, evidentemente, tu familia puede tener todas las argumentaciones y toda su razón para creer en eso. Entonces, lo que hacemos ahí es trabajamos con la familia para ver por qué no creen en el proyecto. ¿Sí? Ahí esto es muy habitual, ¿eh? Pero vamos, no hace falta ser persona con discapacidad intelectual, ¿no? Yo he habido negocios que he montado que mis amigos, mi familia y tal me decían, ¿pero dónde vas con eso? ¿Estás loco?
¿no? Esto es normal. No, mi opinión o nuestra opinión, yo creo desde ENCA, es que prevalece la opinión de la persona emprendedora. Y acompañamos a la familia a ver por qué no le mola el proyecto y a cómo podemos trabajar esas ideas, porque muchas veces esos miedos que tiene la familia son reales, tiene sentido y simplemente hay que analizarlos y trabajarlos. No sé si te respondo, Paco, dime con toda confianza. Correcto, correcto. Vale, y ahora respondo a Carmen. Carmen nos decía que pusiésemos un cambio, un ejemplo concreto. Pues si quieres te pongo, para que ya estéis familiarizadas con él, porque lo ha contado Fran, el de Gustavo. Entonces, Gustavo, ¿cómo lo arrancó? Primero estuvimos, él ya venía con una idea bastante clara, él sabía que era un muy buen dibujante, y a partir de ahí lo que hicimos fue afinar bien cómo su gran capacidad para el dibujo se podía traducir en un modelo de negocio, que es lo que llamamos, ¿no? Que es cómo eso va a generar ingresos. Entonces, a partir de ahí, creamos todo con él, analizamos bien qué es lo que le gusta de dibujar, para qué quiere dibujar, y cuando lo teníamos todo esto hecho, en este caso Tamara, que es la compañera de Frank, que le acompañó en este momento, lo que hacía es ayudarla mucho, sobre todo con los primeros clientes, ¿sí? Que siempre es la parte más complicada, la de conseguir los primeros clientes, ¿no? Entonces, una vez que conseguía los clientes, le iban ayudando, en este caso Tamara, a gestionar bien esos clientes y a ir avanzando en buscar otros clientes nuevos. Y en estos momentos, Gustavo tiene sus clientes, trabaja y no ha tenido que invertir ni un duro. Ha tenido que invertir muchas horas de curro. Me parece que Frank quiere completar algo de lo que dice. Sí, sí, me parece totalmente de acuerdo, José. Y también me quería señalar que al principio Gustavo tenía claro, ¿no?, cuál era su interés, ¿no?, que era el dibujo y su talento, pero que es verdad que él en principio tenía una idea, ¿no?, que era crear un libro, ¿no?, un cómic. Y sin embargo, lo que fuimos encontrando entre todos es que, pues, para llegar hasta ahí había que pasar por otros sitios primero, y que si quería ganarse la vida con esto, pues tendría que ir probando distintas cosas. Gustavo ha hecho dibujos para facilitar... Lo siento, tenemos que seguir porque no nos queda casi tiempo, ¿vale? Vale, vale, vale. Pues nada, simplemente eso, que ha hecho muchas cosas, Gustavo, diferentes que la que él quería al principio, pero siempre relacionadas con el dibujo. Venga, a continuación vamos a pasar a otro tipo de empleo que hasta hace unos años no era accesible para las personas con discapacidad intelectual. Estamos hablando del empleo en las administraciones públicas. En los últimos años, y gracias a la colaboración entre Prenda e Inclusión y las administraciones públicas, estamos consiguiendo que más y más personas con discapacidad intelectual tengan un empleo en este sector. Gloria Delgado, responsable de empleo de Prenda e Inclusión Castilla-La Mancha, presenta esta parte del seminario. Muchas gracias, Vanessa, y buenos días a todos. Como decía Vanessa, mi nombre es Gloria Delgado Aguilera y soy la responsable de empleo en Plena Inclusión Castilla-La Mancha. También ella ha mencionado que cada vez hay más personas con discapacidad intelectual que acceden a una plaza de empleo en las administraciones públicas, y ojalá que esto siga siendo así gracias a la convocatoria de procesos selectivos específicos para estas personas. Precisamente esta situación es la que ha dado lugar a la necesidad de elaboración del documento que hoy presentamos, denominado Empleo Público y el Apoyo en el Puesto de Trabajo en la Administración, para poder hacer frente de manera exitosa a esta nueva realidad tan deseada desde hace años por nuestro movimiento asociativo. Dicho documento ha sido elaborado desde Plena Inclusión a través de un grupo de trabajo en el que han participado tanto administraciones públicas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y otras estatales. Sí que es cierto que el documento no podemos mostrarlo, pero próximamente estará disponible, o sea, podréis acceder a su consulta. El objetivo de este documento es el de ofrecer, pues, una vía sencilla para administraciones y empresas públicas que cuenten con personas con discapacidad intelectual entre su personal y que quieran garantizar, pues, la mejor adaptación al puesto de trabajo y a la cultura en definitiva de la organización. Esto se hace desde una visión global en la que se tienen en cuenta no solo los aspectos laborales, sino que también aquellos del entorno que puedan influir en la adaptación al puesto, pues ya sean las relaciones personales, el ocio, la vivienda, etc. Aparte, en este documento planteamos el proceso de apoyo en el puesto de trabajo
y hablamos tanto de apoyos naturales como del posible apoyo externo de la figura del preparador laboral y la formación continua de las personas con discapacidad intelectual, entre otras cuestiones. Además, en varios epígrafes se habla de la necesidad de coordinación interadministrativa incorporando a los servicios sociales. Esto está basado en una experiencia de la Junta de Castilla y León, siendo una forma de prestar estos apoyos de manera integral y hacia la que nos gustaría en un futuro caminar desde Plena Inclusión para el ámbito del empleo público en las personas con discapacidad intelectual. La Consejería de Servicios Sociales o sus equivalentes con otras denominaciones lo que hace es coordinarse con sus homólogos en función pública, con el tercer sector y con la administración en la que se da la incorporación de la persona, para que precisamente la persona con discapacidad intelectual que acceda a un puesto en la administración pues pueda tener acceso a un puesto de trabajo, a una vida independiente donde los apoyos que se le facilitan promuevan esto y acompañado de un empleo estable y también de un itinerario personalizado e integral. En cualquier caso, los apoyos naturales dentro del puesto de trabajo hay que hacerlos, tanto si hay coordinación como si no la hay, y hay que hacerlo por adelantado. Para profundizar un poquito más en estas cuestiones, a pesar de que tenemos poco tiempo, en esta parte del seminario nos acompañan dos personas, que son Sonia Postigo y Maz, que es vocal asesora en la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y Reyes Pérez Rico, que es la jefa del Servicio de Autonomía Personal y Atención a Personas con Discapacidad en la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Ambas nos van a responder a una serie de preguntas sobre los aspectos mencionados. Y nada, quería deciros, Sonia y Reyes, que bienvenidas y muchas gracias por vuestra colaboración. Dicho esto, si quieres, Sonia, comienzo contigo. Buenos días, sí. Gloria, buenos días. Buenos días. Saludo a todo el mundo. Reyes, buenos días. Llevo un buen rato escuchándoos y la verdad es que a mí me encanta participar en estos seminarios porque aprendo muchísimo. Muchísimas gracias por dejarnos entrar y por darnos paso y por dejarnos contar lo que queremos contar. Y bueno, ya sabéis que nos encanta estar aquí. Entonces, aunque es verdad que tenemos mucho lío y estamos en pleno proceso de cambio, porque nosotros antes éramos Ministerio de Política Territorial y Función Pública y ahora somos Hacienda y Función Pública, pues no siempre sacamos hueco de donde no lo tenemos para poder estar aquí. Y bueno, pues nada, agradeceros a todos, las ponentes, los ponentes, las personas que estáis detrás, a Paco, a Vanessa y a Gaby, que me han encantado vuestras preguntas, he estado escuchando y la verdad es que, en fin, qué bien, qué relatores tan estupendos. Y bueno, pues no sé, llevo un buen rato escuchando, he oído hablar de las familias, he oído hablar de emprendimiento. José, me parece súper interesante lo que has contado sobre el emprendimiento, sobre cómo no hace falta dinero. En fin, estoy chiflada de estar aquí porque siempre aprendo algo y luego tengo un montón de notas para compartir con las personas que toman las decisiones, ¿no? Entonces, para mí es muy enriquecedor siempre estar aquí. Muchas gracias, de verdad, por invitarnos. Bueno. Gracias a ti, Sonia. La primera pregunta sería que ¿por qué creéis desde la administración que las personas con discapacidad intelectual también deben incorporarse precisamente a la administración pública? Sí, pues mira, no me quiero extender mucho porque sé que el tiempo es limitado y no quiero perder mucho el tiempo en repetiros lo mismo 40 veces, porque sé que me vais a entender a la primera. Pues mirad, en la Administración General del Estado somos tan diversos como lo es la sociedad. Es decir, aquí tenemos personas de todo tipo, ¿no? Igual que yo cuando voy a las universidades les digo, me interesa la gente que es alta, baja, gorda, flaca, guapa, no guapa, con los pelos morados, verdes, azules, amarillos, con pendientes por todas partes, es que me da lo mismo. Nosotros lo que necesitamos es el talento de las personas, ¿vale? Y somos muy conscientes de que hay un 10% de personas en la sociedad que tienen una discapacidad de algún tipo. Entonces, ¿qué quiere la Administración General del Estado? Pues ser tan diversa como lo es la sociedad. Es decir, nuestro trabajo será un buen trabajo si somos una representación de la ciudadanía, porque así podremos saber qué necesitan. Es decir, yo puedo hablar con el CERMI, puedo hablar con la ONCE, puedo hablar con la Fundación Síndrome de Down, pero yo lo que necesito es ver a personas que están trabajando con nosotros, porque es así como descubrimos cuáles son. Primero, ¿cuáles son sus increíbles capacidades? Y segundo, ¿cuáles son sus necesidades? Y a la hora de elaborar políticas hay que contar con todos y con todas. Entonces, para la Administración General del Estado es
muy, 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 muy importante que a personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad, ¿eh? Con discapacidad física, discapacidad psíquica. Entonces, nosotros sí llevamos muchos años trabajando con personas con discapacidad. Hay unas experiencias fantásticas, como es, por ejemplo, la del Ministerio de Agricultura, que tiene a personas con síndrome de Down trabajando con ellos y archivando y tal. Y además, yo estoy hablando con ellos durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, me decían, estamos encantados porque es que son los únicos que vienen, son los que quieren venir y quieren estar con nosotros. Entonces, les hacía mucha emoción decir, mira, estamos de obras, estamos confinados. Luego cayó Filomena y yo decía, ¿qué tal vais? Y me decía, pues aquí están todas las personas que tenemos con discapacidad intelectual, han venido todos. Entonces, yo tenía gente a la que llamaba y decía, ¿y vais a venir? Me decía, no, no, porque no puedo llegar. Y entonces es en esos momentos cuando uno dice, oye, aquí tenemos un ejemplo muy claro de que las personas con discapacidad trabajan mucho, muy bien y con muchísimo interés. Entonces queremos tener a personas con discapacidad porque de verdad que en muchas ocasiones son un ejemplo para los que están. Bueno, dicho esto, nosotros tenemos un cupo para personas con discapacidad. Nos encargamos de darle publicidad porque es verdad que pensamos que no llegamos suficiente a las personas con discapacidad. No llegamos a contar bien un poco, o sea, pienso que no llegamos a contar bien qué es lo que hacemos y por qué. Pero también os diré que en la última convocatoria de empleo público hemos recibido 3.000 solicitudes. 3.000 solicitudes de personas con discapacidad, 1.500 de ellas en vía telemática, ¿eh? O sea, por vía telemática, y luego otras 1.500 las hemos recibido en papel. Es decir, hay interés, es posible que tengamos que explicar más y mejor qué es lo que hacemos y que tengamos que mejorar nuestros procesos. A ver, estamos haciendo un gran esfuerzo. Hay un documento que se llama Repensar la selección, que es un documento que se ha estado trabajando en los últimos meses, antes del verano, se estuvo trabajando durante todo el curso escolar, por así decirlo. Y bueno, hay una serie de cosas que se van a hacer, ¿vale? Cuando me hagas la segunda pregunta, te hablaré de la nueva ley de función pública. Pero bueno, básicamente nosotros necesitamos a personas con discapacidad. Sabéis que tenemos un 2% de plazas. Estas plazas muchas veces no se cubren y es algo que nos preocupa mucho. Porque las plazas que no se cubren muchas veces se pierden y no podemos permitirnos el lujo de que se pierdan estas plazas. Sabéis que la administración está muy envejecida. Va muy envejecida, que tampoco somos Matusalén, pero es verdad que dentro de 10, 15 años va a haber muchas jubilaciones y va a haber muchos puestos que cubrir. También nos preocupa mucho, a mí me preocupa mucho el tema de las mujeres con discapacidad. He estado mirando a ver qué acceso tienen ellas a la función pública, lo que pasa que son datos muy sensibles y no son fáciles de obtener. Nos preocupa una cosa que es, sabemos cómo son las personas con discapacidad que están dentro de la función pública, pero no sabemos qué pasa con las personas que no consiguen entrar. Entonces, ahora en este mundo que nos movemos de datos y de información, reflexionando un poco sobre el tema, hemos llegado a la conclusión de que esa información nos falta. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se cubren las plazas? ¿Por qué? Entonces, no me quiero extender más porque sí, en la segunda parte de esta pequeña intervención mía, sí os contaré un poco lo que queremos que sea el futuro, la futura ley de función pública y una serie de cosas que me gustaría contaros. Pero dicho esto, me callo ya y le paso, te devuelvo, Gloria, la palabra o un testigo. Muchas gracias, Oya. Me ha gustado mucho en particular lo que has dicho, que tenéis que ser un claro ejemplo. Al final, la administración pública tiene que ser una palanca de inclusión para las personas con discapacidad intelectual. Y ahí nos queda mucho por recorrer, pero se están haciendo muchísimos avances y con personas como tú vamos a ir en esa línea, estoy segura de ello. Nada, ahora sería el turno de Reyes y la pregunta sería, a ver Reyes, en el documento se habla de la importancia que tiene incorporar al acceso al empleo público dentro de un itinerario de inserción sociolaboral y nos gustaría que nos explicases cómo sería ese itinerario. Vale. Hola, buenos días, ¿se oye bien? Sí, tranquila. Bueno, nada, agradecimientos a Plena Inclusión por invitar a la Junta de Castilla y León, en concreto a la Gerencia de Servicios Sociales.
a participar en este seminario y también un agradecimiento enorme a todos los compañeros que han intervenido antes, porque como comentaba Sonia, la verdad es que cada vez que nos invitáis a un foro de esto, para nosotros, para los profesionales que trabajamos en la administración, pues es un espacio de aprendizaje. Y también, bueno, como veis, a Sonia, que yo he compartido más foros con ella, también es una entusiasta, para que veáis que también en la administración hay gente que nos creemos esto, ¿eh? Y que aparte de ser nuestro trabajo, también ponemos nuestro entusiasmo en sacar lo mejor en lo que podamos apoyar, en este caso, para la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual en el empleo público. Respondiendo a tu pregunta, Gloria, y tú en la introducción, yo creo que ya nos has dado algunas claves y creo que va a coincidir mucho con lo que ya han comentado los compañeros que han estado hablando del tema del emprendimiento y uniéndolo también a todo el tema que comentaban de hacer un enfoque centrado en la familia y centrado en las personas, ¿no? Y que al fin y al cabo, cuando hablamos de un itinerario, que estamos hablando de que, bueno, que hay que ir cubriendo una serie de etapas, que queremos hacer un abordaje integral donde realmente lo de la inserción laboral lo entendamos, lo que es ligado a que en esa etapa de la vida, como cualquier persona, queremos llevar la vida que queremos llevar y queremos llevar adelante el proyecto de vida que queremos llevar, ¿no? Y queremos hacer eso que es importante para nosotros, eso que nos apasiona, eso que realmente nos llena, ¿no? Cuando hablamos así en nuestras conversaciones particulares y que da sentido a nuestra vida. Entonces nos dimos cuenta que en el tema del itinerario, aparte de lo que puede ser toda la parte más específica laboral, ¿no? De informar, de orientar, de entrenar, de buscar nuevos yacimientos de empleo, veíamos que si eso no iba acompañado con otro tipo de apoyos en otros aspectos de la vida, ¿no? Pues a nivel de una vida independiente, pues vivir donde yo quiero vivir, con quién quiero vivir, el tema de apoyos para esa vida de independiente, como puede ser todo el tema de la asistencia personal, bueno, pues veíamos que si no hacíamos un engranaje entre todo lo que es el trabajo en el entorno laboral y la preparación para acceder a un empleo y luego permanecer en el empleo, ¿vale? Para que realmente sea una actividad satisfactoria, si eso no lo engranábamos con otro tipo de apoyos sociales, veíamos que algo cojeaba, ¿no? Y ese es el abordaje que hacemos en Castilla y León entre la administración con las entidades del tercer sector y en concreto, en este caso, con Plena Inclusión, para hacer ese abordaje integral de la empleabilidad para dentro del apoyo a la activación del proyecto de vida que, como habéis comentado, tiene que estar centrado en lo que quieren las personas y en lo que quieren sus familias. No sé si os he contestado. Perfectamente, Reyes. Muy bien. Muchísimas gracias. No. Ahora, después continúo contigo. Sonia, la última pregunta sería, en el documento se explica cómo conseguir apoyo en el puesto de trabajo y nos gustaría que nos explicase pues, cómo se consigue este apoyo y qué se puede esperar del mismo. A ver, siempre empiezo con el micrófono silenciado, me tenéis que perdonar, lo hago siempre. Vamos a ver, primero, es que además he visto que hay una pregunta por aquí, alguien me ha hecho la pregunta. ¿Qué podemos esperar de aquí al futuro? Pues, a ver, hay una futura ley de la función pública. Esta ley es lo siguiente, porque me vais a preguntar, o sea, los funcionarios y funcionarias nos regimos, ¿vale? Por un estatuto básico, por una serie de leyes que nos competen y que describen un poco cómo es la función pública, ¿vale? No sé cuándo va a salir, pero está, el borrador está, ¿vale? Entonces, dentro de esta ley de función pública está contemplada la creación de unidades de inclusión de personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, eso, no sé si se considera apoyo natural, apoyo externo. Eso es va a ser un apoyo interno, quiere decir que es que estas unidades van a existir en todos los ministerios. Y esto es de verdad es un gran avance porque hasta ahora no teníamos unas unidades de inclusión específicas para personas con discapacidad. Teníamos unidades de género, teníamos evaluación del puesto de trabajo, pero estas unidades específicas es algo que se va a crear ex novo y que yo creo que va a ser muy importante. A mí me parece que es un hito en la vida de la función pública, de la Administración General del Estado. ¿Qué más estamos haciendo? Pues, a ver, como os he comentado, hay un documento que se llama Repensar la selección y ahí están incluidas una serie de ítems, como son, por ejemplo, que las personas que están haciendo la selección
sean personas que estén específicamente formadas, ¿vale? Específicamente formadas para hacer una selección de personas con discapacidad. Que todos tenemos muy buena voluntad, eso es una evidencia, pero que tenemos que tener una capacitación específica, una formación específica que garantice la accesibilidad y que garantice los elementos o los recursos de apoyo que garanticen una igualdad de trato, ¿vale? Entonces, van a tener formación los tribunales, los examinadores y luego hay otro proyecto que es decir, vamos a elaborar materiales para opositores y para opositoras que sean accesibles, que puedan ser de lectura fácil. Que ojo, yo muchas veces cojo la constitución de lectura fácil cuando necesito repasar alguna cosa. O sea, así sin que nadie nos oiga y encima esto se está grabando. Pero son unos documentos valiosísimos, ¿vale? Valiosísimos. Se quiere habilitar también que la posibilidad de que cuando una persona con discapacidad llame al 060 se le pueda atender. Que se mejore la preparación de oposiciones, es decir, elaborar una guía de relaciones y una guía práctica y orientaciones con las adaptaciones de los ajustes de tiempo, de medios para personas con discapacidad y luego todos los apoyos técnicos o personales que se necesiten. ¿De acuerdo? A ver, en cuanto a los apoyos naturales, es muy fácil hacer apoyos naturales en la Administración General del Estado, teniendo en cuenta que la mayor parte de los funcionarios estamos muy sensibilizados con el tema de las personas con distintas capacidades. Igual que se hizo una labor muy importante con los temas de género, y es una labor que pervive en el tiempo y que además que funciona muy bien, es decir, estamos todos muy concienciados con los temas de género. Lo mismo va a ser con las personas con discapacidad. Entonces, los apoyos naturales, por supuesto, van a existir. Es decir, cuando llega una persona, hoy mismo ha llegado una persona nueva a nuestro departamento, pues la hemos acogido, le hemos invitado a tomar un café, le hemos enseñado dónde están las cosas, este edificio tiene 9 plantas, le hemos explicado dónde están pues, los baños, dónde está lo del café. Es decir, siempre acogemos a las personas que vienen, entonces aún con más motivo a las personas con discapacidad. Entonces, insisto, está en la nueva ley de la función pública y está en el documento de repensar la selección. Es decir, un impulso de las pruebas para que sean accesibles a las personas con discapacidad, para que puedan entrar en la Administración General del Estado y para que sus puestos estén correctamente adaptados y no tengan mayor problema que el que tenemos todos los demás cuando llegamos a un trabajo y cuando empezamos a aprender a hacer cosas, porque no nos engañemos, cuando uno llega a un trabajo, pues yo siempre digo que tiene que pasar un año, tiene que pasar por todos los procesos de un año hasta poder ejercer bien el puesto de trabajo. Quiero decir que todos tenemos nuestras peculiaridades y nuestras características, entonces, bueno, las personas con discapacidad tendrán sus peculiaridades, sus características, igual que las tenemos todos, y serán igual de bienvenidos que tendremos todos, y tendrán los mismos apoyos que tendremos todos. Eso es que es, para mí es una evidencia, ¿no? Es decir, garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, es que nosotros lo llevamos por bandera, entonces lo vamos a seguir haciendo sin ningún problema. Ya os digo que está tanto en la ley como en el plan de repensar la selección. Y ese plan se ha parado, ese plan sigue ahí. Y bueno, pues no sé. No sé qué más decir. A ver si tenéis alguna pregunta más o no sé. Estupendo, Soñas. Aparte ya no solo hablabas de los apoyos en el puesto de trabajo, sino la fase previa. O sea, que has englobado todo muy bien. Claro. Y como tú decías, es un granito el que se vayan a crear ese tipo de unidades exclusivas para personas con discapacidad. Sí, ya te digo que se llaman unidades de inclusión para personas con discapacidad. Es decir, ya teníamos unidades de género, teníamos unidades de igualdad de trato, donde es verdad que en estas unidades también se podían ocupar las personas con discapacidad, pero queremos unas unidades específicas. Entonces, a mí por eso me viene muy bien este tipo de charlas y de jornadas, porque nos sirve un poco para centrar el tiro, ¿no? Y para saber dónde tenemos que incidir, dónde tenemos que actuar, qué es lo que hay que hacer, qué tipo de trabajo se pueden desarrollar. Entonces, esto es muy importante porque habrá un pool de personas solamente dedicadas a pensar en esto. Y esto en la administración de verdad es un hito, es muy importante. Enhorabuena, Sonia, por la iniciativa. Y nada, por último, Reyes, quería hacerte otra pregunta.
que hace referencia a los apoyos naturales. Y quería preguntarte cuál es su papel dentro de la Administración y cómo se apoya a los apoyos naturales. Perdón. Sí, me permites, Gloria, a raíz de una cosa que ha comentado Sonia y que quedó un poco también colgando de la primera pregunta que me hiciste desde el itinerario. Sonia nos planteaba que hay que ver, estudiar o analizar por qué hay determinados puestos de trabajo que se quedan sin cubrir, ¿no? Y una de, a lo mejor, de las hipótesis, y es de ahí de lo que hablaba Sonia, ¿no? De repensar los procesos selectivos y todo lo que conlleva, ¿no? Pero hay una segunda parte que es cuando una persona con discapacidad intelectual pues consigue superar un proceso selectivo, pues claro, muchas veces sabéis que cuando tú te sacas una plaza en la administración implica no vivir en el sitio donde estabas viviendo habitualmente, ¿no? Entonces, en el tema del programa de itinerarios que os comentaba antes, nos parecía muy importante que la persona a la hora de acceder a un puesto de trabajo al final decidiera no querer ir, pues que si vivo en Valladolid y la plaza la he sacado en Zamora y no quiero ir a Zamora, pues porque para todos nos supone una situación estresante, cambiante, me voy a ver solo, tengo que buscar vivienda, no, bueno, ese tipo de cuestiones que os podéis poner perfectamente su situación, ¿no? Entonces, en el tema del abordaje del itinerario y de otros apoyos que os comentaba antes, nosotros en el último proceso selectivo fue clave porque tuvimos dos personas que se tenían que cambiar de ciudad, lo que suponía eso a cambio a nivel personal, a nivel familiar y dar el salto a vivir solo o en compañía de otras personas, ¿no? Entonces ahí fue muy importante todo el tema de los apoyos sociales a la hora de toma de decisiones, de acompañar, de buscar vivienda, de facilitarle la vivienda si fuera necesario, el tema de la asistencia personal, y todo eso fue clave para que las personas al final decidieran el tomar posesión y no decir que no me voy a otra ciudad y por lo tanto perder la oportunidad de haber conseguido con lo que cuesta aprobar una posición, ¿vale? Esto lo uniendo al tema de lo que me comentabas de los apoyos naturales. Y tú lo has dicho antes, una vez que una persona ya supera el proceso selectivo y se va a incorporar a su puesto de trabajo, considerábamos que era muy importante tanto la preparación del entorno más cercano, donde va a estar la persona con discapacidad intelectual, lo que son sus compañeros, quien va a formar en el día a día, y su jefe más inmediato, ¿no? Y luego lo que es también la preparación a la persona, bueno, pues que tenga una información previa en que va a consistir ese trabajo que va a desempeñar, ¿no? Y que se le podamos facilitar en lectura fácil, que podamos planificar apoyos en tema de comunicación o apoyo en toma de decisiones, ¿no? Y en el tema de los apoyos naturales, que al fin y al cabo son sus compañeros, son sus facilitadores en el día a día, pues sí que previmos una serie de charlas, más que charlas, ¿no? Eran como diálogos, encuentros, ¿no? Pues por ver temas de expectativas, ver temas de miedos que hubo, o porque haya habido experiencias anteriores que no salieron bien, ¿no? Eso de cara a ir quitando o limando pues todo aquello que pudiera interferir cuando ya llegara el primer día, ¿no? De que se incorpora la persona con discapacidad, incluso antes la persona con discapacidad fue a ver el centro, fue a ver a su jefe, a sus compañeros, ¿no? Y muy importante a esas personas que van a estar en el día a día, que como os digo yo son los compañeros, era el crear también en torno a ese grupo que es la persona con discapacidad con sus compañeros y su jefe inmediato, un círculo de apoyo dentro del entorno laboral, ¿no? Y en ese círculo de apoyo pues estarían o otros profesionales que están trabajando en el centro y que tienen que ver con la labor en concreto, ¿no? Pues si es de limpieza, que si es de cocina, como otros profesionales que tienen un papel más de apoyo psicológico, de apoyo a nivel de inserción en el puesto de trabajo, como puede hacer el trabajador social. Y muy importante para apoyar, si os dais cuenta, son círculos concéntricos, ¿vale? Primero la persona con discapacidad y sus compañeros, luego un círculo de apoyo para reforzar a los compañeros con la persona con discapacidad, y luego al círculo de apoyo es muy importante el papel del referente, en este caso de la entidad con discapacidad, que es la que está, por así decirlo, gestionando de una forma integral lo que son tanto los apoyos en el entorno laboral
como fuera del entorno laboral, que hace ese papel de mediador, de intermediador, ¿no? Entonces, por así decirlo, resumiendo, compañeros, persona con discapacidad intelectual, el círculo de apoyo dentro del entorno laboral y luego una persona de referencia, o ya que yo sé que en diferentes sitios, pues bueno, lo podéis llamar de diferente manera, pero lo importante es el rol, ¿vale? El que haya alguien a nivel externo que pueda hacer esa labor de intermediación y además gestionar los otros apoyos que son necesarios para que al fin y al cabo, estamos hablando de inserción sociolaboral, ¿vale? No laboral, sociolaboral, desde esa perspectiva integral que os comentaba antes. No sé si he contestado a la pregunta, pero eso es como hemos preparado la parte que tiene que ver con la inserción laboral aquí en Castilla y León. Reyes, lo has explicado a la perfección. Como tú decías, es inserción sociolaboral y independientemente de los nombres que utilicemos, la cuestión es dar apoyos a esa persona para garantizar el acceso a esa plaza, que es súper costoso acceder a la misma, que es mucho esfuerzo el que implica, y luego mantenerla y garantizar que se adapte al puesto y que esté realmente a gusto en el sitio con el resto de sus compañeros. Exacto. Y nada, tenemos poquito tiempo y quería agradeceros a las dos que hayáis participado, porque nos habéis ofrecido una visión de la administración pública, que siempre está bien ver el otro lado, no solo el nuestro. Y nada, muchísimas gracias, y ahora cedería el turno de palabra a Vanessa y continuamos con las preguntas que han lanzado a través del, vamos, del preguntas y respuestas. Y un placer. Muchas gracias a todos por vuestra intervención. Tenemos algunas preguntas del público que os vamos a pasar a continuación. Una pregunta para Sonia. ¿Se hace un proceso OP adaptado para personas con discapacidad? Y puestos de adaptados, lectura fácil, materiales y exámenes adaptados para discapacidad intelectual, etcétera. ¿Cuántas de las 3.000 solicitudes son de discapacidad intelectual o enfermedad mental? Lo que os voy a pedir con las preguntas, si lo podéis ser breves, por el tiempo lo digo. Sí, voy a ser breve en la medida de lo posible porque hay muchas preguntas en una. A ver, cuando se hace un proceso de oferta pública de empleo, siempre adaptamos los exámenes, ¿vale? Por favor, eso que todas las personas con discapacidad lo tienen que saber. Siempre adaptamos los exámenes. Primero, el Instituto Nacional de Administraciones Públicas tiene algún material adaptado. Y luego, a la hora de hacer exámenes, siempre damos más tiempo, preguntas más, que sean más fáciles de contestar. Muchas veces damos las preguntas de una en una para que la persona no se agobie y pueda ir de una en una. Damos bastante más tiempo. Es decir, tenemos en cuenta que para unas determinadas características hacen falta unos determinados exámenes. Entonces, todo esto se está repensando porque se está volviendo a repensar toda la selección, no solamente de las personas con discapacidad, de todo el mundo, de todos los funcionarios y de todas las funcionarias, con discapacidad, sin discapacidad, con un tipo de discapacidad, con otro tipo de discapacidad. Entonces, siempre adaptamos los procesos selectivos a las personas, porque los cambios ahora van menos hacia la memorización, ¿vale? O sea, el uso de la memoria, porque una persona puede tener mucha memoria, pero puede no tener habilidades sociales, y eso es complicado, ¿no? Entonces, siempre adaptamos los procesos a las personas, ¿vale? Son más fáciles, son asequibles. Y luego, hay una pregunta que me dices, ¿cuántas de las 3.000 solicitudes de discapacidad son de discapacidad intelectual o enfermedad mental? Pues mirad, no os puedo dar esa información, ¿vale? No os puedo dar esa información porque el proceso de recibir las solicitudes acabó la semana pasada. Han sido 3.000 solicitudes y las estamos examinando, ¿vale? Cuando uno presenta una solicitud, cuando cualquier persona presenta una solicitud, cualquier persona, suele haber errores a la hora de rellenar los formularios o suele haber información que hay que pedirles de manera posterior.
y no hemos, o sea, estamos en ese proceso, ¿vale? En el proceso de ver qué es lo que nos han presentado, qué nos ha presentado y si hay que hacer corrección de errores. Entonces, no te puedo responder a esa pregunta. Me encantaría, pero no puedo. Soy capaz. Gracias, Reyes. Tenemos otra pregunta para Sonia. ¿Se va a diversificar las categorías laborales a nivel estatal? A ver, yo os puedo contar cómo se van a diversificar, vamos, que se están diversificando a nivel de la Administración General del Estado, ¿vale? Que supongo que es la pregunta, si es a nivel estatal. Sí, hay un estudio de las distintas categorías laborales, está en elaboración, hay un departamento que se está encargando de esto y sí, se van a diversificar. Sí, sí, sí. Pues gracias a todos por el interés que habéis prestado en este seminario. Vamos a ir terminando ya, para que hasta el cierre contamos con Silvia Muñoz, responsable del proyecto de empleo de Emplena Exclusión España. Adelante, Silvia, es tu turno. Bueno, pues nada, muchas gracias Paco y Vanessa y muchas gracias a Sonia, a Reyes, a Gloria, a José. Bueno, no voy a deciros a todos porque si no nos tenemos aquí media hora y no es plan, porque además estamos fatal de tiempo, habíamos dicho que íbamos a terminar a y media y son menos cuarto, o sea que disculpad por el retraso todos y todas porque, bueno, pues nada, al final hemos tenido más preguntas de las que habíamos previsto y nada, eso demuestra también un poco el interés que ha suscitado los temas que os hemos planteado, o sea que nada, por ahí contentas. Bueno, pues nada, yo voy a ser muy breve, ¿vale? Porque, bueno, iba a hacer como un pequeño resumen, ¿no? de lo que ha habido en el seminario, pues que hemos hablado de tecnología centrada en la persona y de lo importante de la importancia que tiene que nos demos cuenta desde las entidades de que los apoyos se pueden prestar también de manera, o sea, a través de apoyos tecnológicos, no solamente apoyos humanos, ¿no? Y me parece muy interesante ver cómo el rol de los profesionales cambia a la hora de prestar estos apoyos tecnológicos, ¿no? En lugar de emplear el tiempo prestando el apoyo a la persona, pues empleamos más tiempo en buscar esas aplicaciones, ¿no? Y viendo cuáles son las aplicaciones que mejor pueden responder a las necesidades de la persona y luego el apoyo que se tiene que dar de manera personal pues puede ser menor. Y bueno, esto es algo que se tiene que valorar mucho porque a lo mejor lo que la persona quiere es el apoyo personal en lugar del tecnológico. No sé, hay muchas cuestiones que tener en cuenta con respecto a la tecnología y que estamos empezando y que irán surgiendo y que iremos debatiendo sobre ellas. Con respecto al enfoque centrado en familias, nos parecía muy importante traerlo en este seminario porque es algo que hemos estado reflexionando desde el equipo de responsables de empleo, de federaciones de plena inclusión, ¿no? Como muchas veces en los servicios de familia nos encontramos en los servicios de empleo o los programas de empleo, nos encontramos con familias que nos plantean problemas a la hora de que sus familiares accedan al empleo y no sabemos muy bien cómo abordar esto, ¿no? Entonces, como profesionales, nuestra obligación es formarnos e intentar dar respuesta a esta situación, ¿no? Y por ahí era la intención de intentar incorporar el enfoque centrado en familia también en los servicios y en los programas de empleo. Es una primera aproximación, iremos desarrollando más cosas, pero bueno, nos parecía importante compartirlo en este seminario. Con respecto al emprendimiento, bueno, pues es un proyecto al que le tenemos mucho cariño, ¿no? Que está como muy cuidado y que va dando sus frutos poquito a poquito. Y bueno, pues os animamos a que veáis el vídeo que os hemos puesto en el chat y a que nos hagáis todas las preguntas que queráis a través del correo general de Plena Inclusión, ¿vale? Porque bueno, pues hemos visto que ha suscitado mucho interés. Y bueno, con respecto al empleo público, pues qué os vamos a contar, ¿no? Que este es un proyectazo que tenemos un montón de ilusión también con él, que está cambiando la vida de muchísima gente, ¿no? Que sabemos que está accediendo a un puesto de trabajo en la administración, que se está presentando a la oposición, que es algo que a lo mejor nunca jamás se habían planteado en su vida, ¿no? Ya simplemente el hecho de prepararse a una oposición así fue un cambio brutal para mucha gente y para sus familias. Y bueno, pues ya evidentemente conseguir un puesto de trabajo estable en la administración interesante,
pues está siendo un cambio para muchísima gente. Y desde ahí, queremos agradecer tanto a Sonia como a Reyes su colaboración en el seminario y en la preparación del documento al que estábamos haciendo referencia, ¿no? Que ambas han participado de manera muy activa junto con otras administraciones que sabemos que están muy implicadas y que seguimos avanzando, porque este es un proyecto también que lleva unos añitos, pero que siempre tiene capacidad de mejora, ¿no? Porque aprendemos juntos un montón. Que en general os quiero agradecer un montón a todos y a todas el haber participado, a todos los ponentes, a Paco, a Vanessa y a todos los espectadores que habéis estado aguantando ahí hasta el final. De modo que nada, muchísimas gracias a todos y nada, seguimos trabajando juntos. Y quiero dar el agradecimiento también a mis compañeros del equipo de empleo de responsables de las federaciones de plena inclusión, que evidentemente sin ellos pues esto no habría salido adelante. De modo que nada, muchas gracias a todos. Buen día. Adiós.